Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estamos? Yo soy Bimonkey, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft. Y bien, gente, nuevamente estamos en World of Warcraft y esta vez les traigo este pequeño gameplay de lo que es la gesta para poder conseguir la montura de clase del sacerdote. Que la verdad estuve leveando el sacerdote y pues me lo aventé más o menos como, ¿qué será? Dos semanas y media de nivel 1 a 110 y ahorita ya lo tengo en nivel 900. Entonces fue demasiado rápido, la verdad, porque bueno, lo subí de healer para empezar. Ya saben que ese tipo de clases, healer o tanque, bueno, el rol es prácticamente entras a las estancias mucho muy rápido. Aparte de que pues también iba haciendo las misiones. A ver aquí qué hay. Vale. Sale. Entonces se me está lagueando un poquito, es lo que estoy viendo. O bueno, lo estoy sintiendo así un poquito lagueado. Sí, se me está lagueando ahí, ya se dio otro atorón. No entiendo por qué. Bueno, entonces, bueno, por esa razón creo que también levié bastante rápido este priest. Aparte de que lo llevaba con full reliquias hasta nivel 110. Que por cierto, olvidé que a partir de nivel 100 en adelante pues ya te dan el arma artefacto, ¿no? Y bueno, cometí el error de gastar otra vez ahí. Se me está trabando mucho el juego. Bueno, esperemos que no me maten aquí en esta cosa, que no sea muy difícil. Porque al menos, bueno, lo que fue el cazador y el Demon Hunter, la verdad sí tuvo su complicidad el matar al mono, ¿no? Entonces espero que por este lag que tengo no me vayan a matar, ¿vale? Les estaba diciendo que a partir de nivel 100 se me olvidó que te dan el arma artefacto. Y bueno, gasté por ahí de, ¿qué será? Como 7500 en oro por comprar el aumento de la reliquia de 110. De 100 a 110, ¿no? Entonces, bueno, al menos ahorita para Legión no te sirve de nada levear el arma hasta 110, ¿no? Porque miren, ahí está ya la montura. Me gusta esa, de hecho ese es el color que me gusta. Pero bueno, hasta donde yo me acuerdo, ese color de la montura es del sagrado, del sacerdote sagrado. Entonces, bueno, esperemos que me esté equivocando, pero bueno, creo que sí es del sagrado. Entonces, bueno, les decía que al menos ahorita en Legión no es conveniente levear tu arma de reliquia a nivel 110, porque a partir del 98 pues ya puedes conseguir el arma artefacto en Legión, ¿vale? Entonces, por ahí, para que ustedes tengan en cuenta ese detallito, que ¿por qué se tarda tanto ese? Platican demasiado estos canijos de aquí. Pinche robotcito, no se apura. De hecho, los está enseñando de uno por una las monturas. Ese sí, indudablemente es del sacerdote sombra. Si habré otro lag ahí, otro lagazo. Ya se volvió a atorar. Pero bueno, ese sin dudar sí es del sombra por el color morado. Por el poder del vacío, ¿no? Es el poder de las sombras, perdón. Que maneja ahí el sacerdote sombras. Bueno, y bueno, más que nada es eso, que me gustó la clase del sacerdote. Y dije, pues voy a levear un sacerdote, ¿no? ¿Por qué no? Aparte no tengo personajes healer. Y quiero, o al menos ese es mi intención, tener uno de cada rol. Otra vez esos lagazos que me están dando y no entiendo el por qué. Bueno, ya empezó aquí la gesta, ¿eh? Tenemos que llegar hasta, bueno, según el medidor que tengo aquí a la derecha, tengo que completarla hasta nivel 100, bueno, el porcentaje nivel 100, ¿no? Yo creo que han de ser como este tipo oleadas o algo así. A ver, ¿por dónde vienen? Aquí están, vale. Entonces esperemos que no me vayan a matar por este lag que tengo. Ya se me están juntando aquí. A ver, vámonos. Aunque creo que no me están bajando mucho. Y lo que me gusta,
Ahí está. Lo que me gusta del sacerdote disciplina es de que vas jurando mientras estás haciendo daño. Entonces yo puedo ponerme ahí nada más mi escudito como lo están viendo ahorita. Vale, ahí. Otra vez. Entonces me pongo ese escudito y me pongo a pegarle a todos lo que veo. Y me empiezo a curar. Simplemente me mantengo al tanto de que... A ver. Vale. Otra vez ese lag. Ay, no, no, no. Bueno, no sé qué pasa ahí con este lag tan feo, tan feo. Uy, ya salieron los grandotes. Estos tienen más vida, me imagino. A ver, entonces les estaba diciendo, ¿no? Que, ay, mira, esta cosa se teletransporta. Vale, el sacerdote de disciplina te va curando mientras vas haciendo daño. Fue lo que me gustó. Entonces, nada más me mantengo al tanto de que no se me vaya a acabar por ahí el buff de unos le dicen expiación, pero no se llama expiación, o bueno, al menos en español castellano o español latino no se llama expiación el debuff, ¿no? No lo tengo bien presente ahorita, pero ahí lo están viendo, es el tercero que tengo ahorita ahí en la parte de arriba de los buffs. Y bueno, con ese buff de hecho es con el que cura el sacerdote disciplina, ¿no? Y me gustó bastante porque yo simplemente me preocupo por tener ese buff y empiezo a pegar, y aunque los demás me peguen, pues me sigo curando yo, ¿no? Y de hecho, a ver, va avanzando muy poquito esto, apenas llevamos el ¿qué? 30% y... O híjole, no sé. No sé, pero ya se me está haciendo mucho muy largo, al menos en lo que fue la gesta del Demon Hunter y del cazador. No se me hizo tan larga como esta, porque no avanzo mucho. De hecho, ahí está, 6% con estos monos. Por lo menos esta vez. Bueno, gigantes, ¿no? Yo creo que sí nos vamos a llevar ahí un buen ratito, y yo con este lag. Yo creo que voy a dar un cortecito para avanzarle por lo menos a al porcentaje 90, y ya ahorita regresamos, porque sí se me está haciendo mucho muy tedioso y va avanzando bien bien lento este porcentaje de las oleadas, y luego que se están echando ahí sus pláticas también. Entonces sí, voy a hacer un cortecito por aquí mientras yo sigo matando aquí a estos mendigos monos que van saliendo. Y bueno, volvemos cuando tenga por lo menos el porcentaje 90, ¿no? Que de hecho ya me falta poco, ya tengo el 50%. Pero bueno, voy a avanzarle, ¿va? Bueno, por ahí ya vamos terminando. Ya llevo el 99. De hecho, ese último 10% lo subió demasiado rápido. Y bueno, ya terminamos aquí esto. Vamos a ver qué más sigue. Yo creo que ya tenemos que irnos, ¿no? Porque ahí me dice que ya tengo nada más listo para entregar. Entonces, creo que le recorté de más esto. Entonces, pues bueno, si le recorté de más, ya ni modo, ya la regué por ahí. Bueno, a ver, vamos a esperar tantito a ver si pasa otra cosa, pero no creo, porque ya la misión ahí yo ya la tengo que dice lista para entregar, y lo más seguro es que me mande ya al Templo de la Luz. Y de hecho todo toda la gesta me la pasé con este lag, y si se dan cuenta sigo todavía con esos lagazos que me están dando. Pero bueno, ya ni modo, ¿no? Lo bueno que no me mataron, ¿no? No me mataron en todo el transcurso de esta gesta. Sí, yo creo que ya ya aquí ya terminó. La verdad sí le corté muchísimo el video. Y ahí pues una disculpa por eso. A ver. Vale, entonces vamos a darle ahí y regresamos cuando ya tenga la montura. Bien. Estamos ya aquí en el Templo de la Luz Abisal y vamos a ir por la montura rápido, rápido, rápido. Y pues, híjole, sí, la verdad, sí la regué muchísimo. Le corté de más y todo porque yo sentía que estaba mucho, muy, iba avanzando muy poquito. Aquí ya están las monturas. Muy bien, a ver, ahí vamos a entregar la misión. Perfecto, ya nos las dieron. Vamos a ver la cinemática, que me imagino que está bonita, ¿no? Que está padre.
Ahí va mi sacerdote Athelstan. De hecho, como el sacerdote este de la serie de Vikingos, me imagino que la han de haber visto. Y por eso, de hecho, le puse así a este personaje. Y bueno, ahí ya, no quería ese color, pero bueno, me agrada, ¿no? Me agrada. De hecho, fue la, vamos a ir para afuera, ¿no? Allá a Dalaran. Fue la montura que más me agradó cuando las anunciaron en la BlizzCon. No, sí fue en la BlizzCon. Sí, me parece que sí fue en la BlizzCon que las anunciaron, las monturas de clase. Y bueno, seguimos con el lag. Entonces vamos a Dalaran y vamos a prender la montura para poder enseñárselas. Bueno, ya vamos para allá a la parte del vuelo para poder apreciar bien la montura. Vamos a ver dónde la tengo. A ver. Se supone, ya la prendí de hecho, Se supone que debe de estar por aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la he aprendido y otra vez ese lagazo que tengo ahí. A ver. Sí, no, de hecho sí, ya la aprendí. Eso era de poder artefacto, no la veo. Ah, aquí está. Aquí está, vale. Entonces vamos a montarla. Yo la voy a poner aquí, la voy a sustituir de una vez. Y vamos a montarla para ver qué tal está la montura. Y bueno, ahí la tenemos ya. Con todo y lag, pero bueno, ya la tenemos. Que es lo que importa, ¿no? A mí me gustó mucho la montura del sacerdote, la verdad. Fue la que más me gustó de todas. Y bueno, amigos, espero les haya agradado este cortísimo video, porque sí le corté de más. No olviden de darle manita arriba al video. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.